En esta madrugada, pues fuimos sorprendidos, mejor dicho, desde horas de ayer con una intensa lluvia, la cual pues ha permanecido en el territorio nacional. En horas de la madrugada fue un poco más fuerte la intensidad de la misma. Todo esto ha provocado ya varios estragos en la provincia de nuestro Guatemala y por supuesto también acá en la cabecera de la ciudad Guatemala. Las imágenes que usted logra observar en estos momentos en su pantalla corresponden en la colonia Utatlán, en donde por la misma intensidad de las lluvias y los fuertes vientos ha provocado que este árbol se desplomara. Alfredo Mendoza tiene toda la información, todos los detalles, ya que él se encuentra en el lugar. Alfredo, muy buenos días, cuéntanos. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante y es que las lluvias siguen afectando el territorio nacional. Ahora nos hemos trasladado para la colonia Utatlán, justo nos ubicamos sobre la 32 Avenida. Y es que precisamente estas condiciones de humedad han hecho que este árbol cayera, que este árbol cediera y afectara prácticamente esta que es una de las avenidas principales para las personas que viven en cercanías a este sector, la colonia Utatlán. Vimos cómo pues un hombre se acercaba a ese lugar para tratar de limpiar uno de los carriles, debido a que aún no se han presentado pues trabajadores municipales que puedan retirar estos restos del árbol que han caído acá sobre la cinta asfáltica. Las lluvias desde luego continuarán en toda la ciudad de Guatemala, se han presentado lloviznas, estas son periódicas, no son constantes, sin embargo sí están afectando desde el día de ayer. Esto también pues por la actividad que ha tenido el huracán Michael. Recordemos que este huracán no está afectando directamente nuestro país, sin embargo, debido al tipo de movimiento que realiza, es decir, pues esta rotación que se da, está dejando pues estas condiciones de humedad acá en el territorio nacional, algo preocupante también, debido a que los suelos pues ya se han saturado, algunos suelos, mencionando el suroccidente, ya se encuentran al 100% del nivel de saturación. Esto desde luego podría causar algunos deslaves, algunos derrumbes posteriormente. Desde luego nosotros estaremos muy al pendiente también para comunicarle estos detalles a usted. De momento lo que surge acá en la ciudad de Guatemala, en cercanías de la colonia Utatlán, en la 32 Avenida precisamente, es la caída de este árbol. Estamos a la expectativa de que trabajadores municipales puedan venir y retirar el mismo obstáculo de la cinta asfáltica. Con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales. Nos conectaremos desde otro punto más adelante. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, Alfredo Mendoza. Gracias por los detalles. Nos damos cuenta cómo se encuentra el panorama en la 32 Avenida de la colonia Utatlán. Por favor, mucha precaución al momento de conducirse en motocicleta, ya sea también en su vehículo, porque las ramas de este árbol al momento de desplomarse pues cayeron sobre esta cinta asfáltica y sabemos de que está obstaculizando parte de la circulación vehicular en la colonia Utatlán. Así que, por favor, mucha precaución mientras llegan las personas correspondientes de limpieza a despejar esta área.